Bonjour y bienvenidos al tutorial de maquillaje Lancôme. Hoy les voy a enseñar a sacarle partido al lápiz de ceja. Ya sé que se hayan sacado mucho las cejas y quieren reinar los espacios o quieran verse más atrevidas, se puede lograr de manera rápida y sencilla. Yo ya me puse base y me apliqué el rímel. Y ahora, para las cejas, voy a usar el Crayon Saucy. La textura de este lápiz es una mezcla entre polvo para cejas y un lápiz giratorio. Es más blando que un lápiz giratorio, entonces no puedes dibujar esos finos pelos, pero es más direccional que el polvo para cejas, por lo que puedes realmente rellenar los espacios y también sirve para colorear la ceja muy fácilmente. Hay un pincel en la parte de atrás del lápiz, el cual es buenísimo para peinar la ceja antes de empezar. Si haces esto, justo en el inicio podrás ver cuáles son los espacios que tienes que rellenar. Yo tengo un espacio aquí en el medio de la ceja, por lo que puedo rellenarlo y peinarlo y es muy fácil. Estos lápices tienen una pigmentación muy buena, por lo que si quieres pintar tu ceja, usa el lápiz justo con un ángulo y pásalo sobre el cabello. Si cometes cualquier error, puedes usar un algodón y limpiarlo. Solo pásalo sobre las cejas. Se marca bastante bien, por lo que no es necesario presionar con mucha fuerza. Y después hay que cepillar. Cepillar, cepillar. En la esquina exterior necesitas hacerlo de forma muy suave, porque si no terminarás con una línea muy gruesa. Así que hay que hacerlo como si te estuvieras pasando una pluma. Lo mismo para la esquina interior. Para terminar mi look estoy aplicando un poco de rubor rosado y labial Lip Lover Rosado. Este es un maquillaje muy lindo y simple para destacar mis cejas. Un último consejo sería siempre escoger la tonalidad correcta del lápiz de ceja. Es importante evitar tonos que sean muy cálidos, muy rojos o muy oscuros, ya que estos le darán a tus cejas una apariencia muy poco natural. Y eso es todo. Los espero pronto en otro tutorial de maquillaje Lancome. Nos vemos.